Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente, mi reto por leer 1000 libros en 1000 días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Este es el episodio 500, bienvenidos a todos, estamos en Lima, Perú. Por favor, un saludo para la casa de Lima. Saludos, muchísimas gracias, gusto de verlos. Qué gusto conocerles y vamos a comenzar con esta transmisión. Como ven, la cosa más sencilla del mundo y a pesar de eso seguimos aquí. Saludos para toda la gente. Vamos a empezar con los conocimientos. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. ¿Listos? Bueno, qué gusto saludarles. Uy, tengo mucho volumen. Qué gusto saludarles y conocerles. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Saludos a todos. Veo que hay algunos tomando fotos. Qué bueno, qué gusto que estén aquí. ¿Están listos para comenzar este evento? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Antes que nada, hoy vamos a hablar respecto de bitcoins, de criptomonedas, un tema controversial, un tema interesante, un tema que da dinero. Dicen algunos, otros dicen que no. Bueno, ¿quién cree que se gana dinero con bitcoins? ¿Quién cree que no se gana dinero con bitcoins? Este año está bastante. ¿Estás probando? Este año sí. ¿Quién no sabe lo que es bitcoins? A ver, ya no sabe, ¿no? Está de moda esto. Bueno, voy a poner aquí la presentación y comenzamos con el episodio de hoy, un episodio importante. Este es el episodio 500. ¿Quién sabe lo que es el Club de la Mente aquí? Uno, casi, no, la mitad de la gente. Bueno, ahora les voy a comentar rápidamente lo que es el Club de la Mente. Como puedes ver, aquí está la fotografía del episodio 100 del Club de la Mente. ¿Quién vio el episodio 100 del Club de la Mente? 1, 2, 3 personas, perfecto. El Club de la Mente, como lo escucharon hace un rato, es un reto personal por leer 1000 libros en 1000 días, para quien no lo conoce. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Desde hace 500 días empezamos y sin fallar un solo día hasta ahora, afortunadamente, hemos podido hacer esto, ¿no? De tener la fortuna de compartir con toda Latinoamérica, por ahí hay algunas personas conectadas también, esta cuestión, ¿no? De 1000 libros en 1000 días, descubrimos este conocimiento que es la lectura veloz, que han escuchado algunos de ustedes, para poder obviamente leer un libro en 30 minutos, porque si no, no sería posible leer un libro por día. Y aquí, como pueden ver, estamos en el episodio 100. Hasta ese todo lo había hecho desde mi casa, tranquilo, sin ningún problema. Después de eso empecé a hacer conferencias presenciales en Latinoamérica, México, Colombia, y entonces ahí surgieron varios problemas. El episodio 200, de hecho, lo hice en la ciudad de Medellín. ¿Quién vio el episodio 200 de Club de la Mente? ¿Los mismos? Ah, bueno, ahí ya había más personas, perfecto. Porque ese fue el objetivo, ¿sabes? Muchas personas dicen, no, no es posible leer un libro por día, eso es mentira, es para locos o algo por el estilo. Sin embargo, obviamente, lo que yo siempre digo es, lo que pasa es que tú no puedes, por eso es que dices que es imposible, ¿no? Pero sí es posible esta cuestión. Ahora uso lentes, no usaba lentes cuando empecé a leer los 1000 libros en 1000 días, claro, porque hay veces que he tenido que leerlos en el taxi, por ejemplo, mientras voy hacia el aeropuerto, transmisiones que hemos hecho desde el aeropuerto, transmisiones que hemos hecho donde no hay internet, y la gente dice, no, ahí no vas a poder transmitir, no hay internet, y resulta que sí encontramos internet, porque ese es el objetivo del Club de la Mente, ¿sí? Compartir con ustedes de que la disciplina es la disciplina, inspirar a otras personas. No sé si han escuchado una frase de Gandhi que dice, lo que un corazón puede hacer, ¿no? Un solo ser humano puede cambiar el mundo si se dispone a hacerlo. Pues ese es el objetivo del Club de la Mente, inspirar a otros. He sabido de muchas personas, como aquí están Jimmy Leopoldo, que se han inspirado gracias a eso, que están haciendo sus propios movimientos. Ayer hicimos la transmisión, hace 2 días, más bien, de cómo cambiar al mundo, ¿no? Cómo hacer olas, exactamente, y cómo una persona puede moverse hasta transformar el mundo entero si realmente tiene la determinación para hacerlo. Luego de eso hicimos el episodio 300, este fue en Guatemala, como puedes ver ahí, está hasta la bandera de Guatemala y toda la cuestión, porque llevaron la bandera. En este episodio leímos un libro que se llamaba ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Lo han leído seguramente todos ustedes, ¿no? ¿De quién? De Dale Carnegie. De Dale Carnegie, así es. Un libro tremendamente clásico.
Y sabes, otra de las razones por las cuales inicié el Club de la Mente es por una triste realidad en Latinoamérica. Leyendo los indicativos o indicadores de lectura y adquisición de conocimientos en Latinoamérica, ¿cuál creen que es el promedio? Les voy a dar el promedio de un país europeo. En un país europeo, el promedio de lectura es de 22 libros por año, ¿sí? En Europa leen 22 libros por año en promedio. En Estados Unidos leen 15 libros por año en promedio. ¿Cuál creen que es en Latinoamérica? 20 libros por día. 20 libros por vida. 20 libros por vida, por vida, claro. Pues casi, porque el promedio de lectura es de 2 libros por año. 2 libros por año. ¿Leer más libros te da más dinero, te hace más feliz? No, sin embargo, te ayuda a resolver problemas porque tienes información. Y lo dice Will Smith, todos los problemas ya fueron solucionados. Están en los libros, están en la experiencia de otras personas, así que aprovéchala, no vuelvas a cometer los mismos errores que cometieron tus ancestros, porque es lo más costoso que hay, cometer errores por tu propia cuenta. Hay gente que dice, es que los errores los tiene que vivir uno. No necesariamente, si lees de alguien más el error que cometió o adquieres el conocimiento por alguien más, puedes actuar de manera adecuada. En un país como Japón, ¿cuál creen ustedes que es el promedio de lectura? 72 libros por año. 72 libros por año. ¿Cómo? Pensé que había desplazado los libros. Ah, no, no. Con libros me refiero a de la adquisición de lectura. Puede ser un libro virtual, puede ser un libro físico. Sí, puede ser un Kindle. Han leído todos los libros en Kindle, ¿no? En Amazon. Sí, pero mira, la adquisición de información. Ese es el tema aquí. La adquisición de información en Japón es de 72 libros por año y aquí es de 2 libros por año en toda Latinoamérica en promedio, ¿no? Entonces imagínate que básicamente cada año que pasa estás, ¿cuántas veces? 35 veces retrasándote, ¿no? En comparación con Japón, 35 veces más atrasado. Cada año Japón avanza 35 veces más que cualquier país latinoamericano y seguirá siendo así hasta que esto no cambie, ¿no? En el Club de la Mente nosotros leemos 365 libros por año. Imagínate. Japón lee 72 libros por año, el país que más lee en el mundo, 72 libros por año. Y en el Club de la Mente nosotros leemos 365 libros por año. Entonces fíjense, esa es la cuestión y esa es la razón de haberlo creado. Luego de esto estuvimos en México, en el episodio 400, ahí leímos un libro escrito por mi persona en este caso, Las 12 nuevas fuentes de ingreso por Internet. Sí, y hablamos de 12 maneras de ganar dinero en Internet. Vamos a ver, no las recuerdo todas, pero marketing de afiliados, infoproductos, bitcoins, coaching, bueno, y 8 fuentes más. Hablamos en ese libro del episodio 400 en México. Y obviamente, ahora en el episodio 500, ahí pueden ver lo que seguramente es uno de los mayores orgullos aquí en Perú, ciertamente, ¿no? Todos los que son de Perú aquí. A ver, ¿de qué lugares hay aquí, gente? Venezuela. ¿De Venezuela? De Venezuela. Ay, no te escucho. Tú eres de ahí, de Cusco, Machu Picchu. ¿De dónde más? De Lima. Pues. De Lima también, claro que sí. Cajamarca. ¿A Cajamarca, eso es también aquí? Sí. Ah, ok, en Perú. Ahí me dicen que hay un desierto muy increíble, ¿no? Hoy me hablaron de eso, de un desierto que hay por ahí. Ok, pues fascinante. Y antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Y es un honor para mí entonces compartir con ustedes el episodio 500. Yo siempre digo que cada episodio es como algo que nunca vuelve a suceder. ¿Pero por qué siempre digo eso? Para que lo relacionemos con nuestra vida también. Hemos escuchado muchísimas veces la frase que dice, cada día ya no se vuelve a repetir, ¿no? Cada día es el último día que pasó ese día, ¿sí? Entonces vivamos en tal virtud. Cada vez que yo hago un episodio del Club de la Mente, dentro de tanta locura que tengo en mi cabeza, porque yo hago empresa, yo hago negocios, yo leo un libro, hago mil cosas, siempre pienso eso. Cada episodio que hago es un día muy especial, porque es el último día que voy a hacer ese episodio. Entonces, el Club de la Mente, episodio número 500, es el último Club de la Mente, episodio número 500. ¿Sí? Es el primero y también es el último. Entonces vivamos en esa concordancia. Ves que hay todo un conjunto de conocimientos aquí importantes
alrededor de esto. Hay que aprender más, hay que tener disciplina, hay que ser fuerte, hay que resistir a las críticas, porque en esto hay muchísimas críticas. Hay personas que me dicen, tú deberías de hacer las transmisiones con una cámara profesional y tener a 10 personas aquí en tu equipo. Y yo le digo, sí, claro, pero a veces estoy en un lugar donde no tengo a 10 personas, no tengo una cámara profesional ni nada de eso. Estoy en un lugar donde ni siquiera hay internet, estoy en un taxi, estoy en un restaurante y aún así tengo que cumplir con el compromiso. Entonces hay muchas personas que lo que hacen es dar excusas en su vida, cuando realmente deberíamos dar resultados haciendo cosas importantes. Ese es el ejemplo que queremos dar con el Club de la Mente. Así que muchas gracias por estar viviendo este episodio 500. Un aplauso para todos ustedes. Un saludo para toda la gente online, que veo que están por ahí conectados también. Seguramente ahí nos están viendo de México, Argentina, Chile, hasta España. Los ven y digo, ¿cómo España? Son las 5 de la mañana, pero ahí están conectados muchísimas veces. Vamos entonces, hablemos un poquito de este tema controversial que, como dicen, está subiendo, bajando, cayendo, el Bitcoin. Empecemos con este tema rápidamente. ¿Qué es un Bitcoin? Aquí está escrito en texto. ¿Quién me define en sus propios términos qué es un Bitcoin? Hagamos un interactivo para que podamos participar. Sí. Miremos lo que dice aquí, el Bitcoin es una criptomoneda, un activo digital diseñado para funcionar como un medio de intercambio que utiliza la criptografía para controlar su creación y gestión en lugar de confiar en autoridades centrales. Qué chorizo ese, ¿no? Como dice alguien por ahí. Sí, claro, no significa nada. Yo me lo escuché por primera vez del Bitcoin y dije, no, eso no es, como todos, ¿no? Eso no sirve, no existe, etc. Hoy en día cuando yo voy caminando por la calle, en diferentes lugares, en Estados Unidos, en Colombia, tú encuentras que los exchanges que antes te daban dólares, pesos, etcétera, también puedes sacar, cambiar tus bitcoins. No en todos, pero sí en algunos de ellos, físicamente. Entonces tú dices, es algo que se está integrando. Como cuando hicieron la radio, todos dijeron, no, eso seguramente me va a matar o me va a comer ese aparato que está ahí, que sale el sonido de él. Aún, dijeron, ¿no? Cuando vieron la radio por primera vez. Así como cuando vimos el fuego por primera vez, como cuando vimos la televisión por primera vez, como cuando vimos el internet por primera vez. Sin embargo, hay algo muy interesante que mencionar. Recuerdo haber leído, de hecho, dentro del Club de la Mente, un libro que hablaba sobre, se llama How to be a Billionaire, de Martin Friedson. ¿Alguien ha leído ese libro? How to be a Billionaire, de Martin Friedson. Es un estudio que hace este periodista al respecto de los billonarios y cómo se hicieron. Investiga muchísima gente, investiga Bill Gates, investiga Rockefeller, a mucha gente representativa del tema de los billonarios, y dice que para hacerse billonarios, todos ellos estaban en la industria de vanguardia. Fíjense qué interesante. Todos los billonarios estaban en la industria de vanguardia en el momento que se hicieron billonarios. Yo sé que probablemente no es objetivo de todos hacernos billonarios aquí. Hay personas que dicen, yo con $1,000 al mes estoy bien. Yo con $500 al mes estoy bien. Yo con $100 al mes, no, nadie dice eso, ¿no? Pero hay gente que sí, ¿no? Claro, claro. No, bueno, o sea, depende de la... Sí. La situación que estés viviendo, pues ese es tu pensamiento, ¿no? Pero ¿qué es la industria de vanguardia? La industria de vanguardia es aquella industria que es nueva en ese momento. Entonces Rockefeller se hace billonario en la industria del petróleo. ¿Por qué? Porque no había un canal de distribución en ese momento como él lo llegó a crear. ¿Sí? Con todas las críticas y tal que puedan hacer con él, ¿no? Pero imagínate, no existía eso. Y básicamente él lo creó en todo caso, ¿no? Y hizo un monopolio y todo lo que quieran decir. Entonces, Bill Gates, por ejemplo, ¿en qué se hizo millonario? ¿En qué industria? En la informática, en la distribución de computadoras. No sé si alguien ha escuchado la visión que tenía Bill Gates. Sí, ¿nunca qué? Nunca entró al hardware. Pero era justamente su visión,
que todo el mundo tuviera una computadora. Y en ese momento no existía eso, era la industria de vanguardia, una vez más. Pongamos otro ejemplo, un más reciente billonario, Mark Zuckerberg. ¿En cuál industria se hizo billonario? En redes sociales y Facebook, de hecho yo estoy transmitiendo aquí. Pongamos un ejemplo, chicos. ¿Cuánto creen que costaba antes hacer este aparatito? Ahora se está transmitiendo esto en México, Ecuador, en todos los países del mundo. Lo pueden ver si alguien entra aquí. ¿En cuántos países? 223 países creo que hay en el mundo. En todos lo pueden ver ahora mismo. 193 países. Ok, ¿cuánto costaba hacer eso antes? Hace 20 años. Imagina, hace 10 años era imposible, no ni siquiera hablemos de cuánto costaba, no era nada más en 5 países, en 10 países. Es un pago especial. Claro, y costaba muchísimo dinero. Era muy lento. Y además, y ahora este señor hace esto, industria de vanguardia, resultado, billonario. Amazon, por ahí algunos dicen que sí, otros que no. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Algunos dicen que sí, otros que no, ¿no? No sé. Están ahí peleando con Bill Gates y con no sé quién más. ¿En qué se hizo billonario? En comercio electrónico, industria de vanguardia. Un último caso que me parece muy interesante es el de los hermanos Winklevoss. ¿Quién los conoce? Sí. A lo que más yo creo que la movida. Exacto, esa es la película que vieron ahí. Había dos chicos que demandaron, ¿no? Sí, claro. Demandaron a este señor Mark Zuckerberg porque le robó la idea. Y con ese dinero compraron 11 millones de dólares en bitcoins. Cuando costaba, según creo, $1,000. Y hoy en día, hoy está como a 11 mil, 10 mil, algo así. Entonces ellos tienen 10 millones de dólares, según sé. ¿Sí? Imagínate, 4 mil millones de dólares. Hay otro señor que se llama Jed McCallum, ¿lo han escuchado? Sí. ¿No? Jed McCallum. Es el primo. Es el primo. Jed McCallum es el diseñador de Ripple y de Stellar Lumens, dos criptomonedas muy populares hoy en día. Él es el primer real billonario y está en la lista de Forbes en la número 40. ¿Sí? Y antes no era nadie y logró eso en 6 años. Entonces fíjense, de 0 a 20 billones de dólares en 6 años con crear dos criptomonedas. Obviamente no es crear las criptomonedas, ¿no? Detrás de eso hay proyectos tremendamente grandes para que realmente las criptomonedas tengan una persistencia en el mercado, ¿no? Y no desaparezcan. Pero mira qué interesante, entonces estás hablando de 0 a 20 billones de dólares en 6 años. Probablemente a Mark Zuckerberg le tomó 12 años hacerse billonario. Igual, no, de hecho a Amazon y Jeff Bezos le habrá tomado unos 20 años hacerse billonario. A Bill Gates, no digamos, llegar al punto del billón le habrá tomado unos 30 años de su primer billón de dólares. Y no digamos a los demás. Pero cada vez la brecha se acorta y siempre en la industria de vanguardia. ¿Significa eso que nos vamos a hacer millonarios en bitcoins? No. No. De hecho, hoy salió, o mañana va a salir un video que dice los 4 errores de invertir en criptomonedas. Y uno de esos 4 es pensar que te vas a enriquecer y te vas a hacer millonario y te vas a hacer multimillonario. ¿Sí? ¿Se puede ganar dinero? Sí se puede ganar dinero. ¿Te vas a hacer billonario con eso? Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Esa es la causa de las frustraciones de muchas personas. Tengo un mentor que decía, cuando yo tenía 25 años, en mi Rolls Royce se podía leer 10 billones de dólares, ¿sí? Porque a los 25 años ya había tenido mucho éxito, ya había comprado un Rolls Royce, se llama Chet Holmes, que ya falleció, de hecho, era alguien muy famoso en el tema de marketing. En mi Rolls Royce se podía leer 10 billones de dólares. Pero ahora que tengo 50 años, dice 10 millones de dólares. ¿Y por qué? Porque hacer 10 millones de dólares era muy complicado. Entonces yo con 10 millones estoy contento, porque es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿te vas a hacer billonario en la industria de bitcoins? Probablemente no.
¿Puedes hacer mucho dinero en la industria de Bitcoin? Es posible que sí. Bueno, esto lo voy a saltar porque es un poquito técnico. Utiliza tecnología peer-to-peer o entre pares para operar sin una autoridad central o bancos. La gestión de las transacciones y la emisión de Bitcoin se lleva a cabo de forma colectiva por la red. ¿Qué significa esto? Es una moneda descentralizada. Todos hemos escuchado eso, ¿no? Pero ¿qué significará eso? Que no se pagan impuestos, dicen. No hay alguien que lo controle. Por ejemplo, veamos, aquí yo tengo algunas monedas como las que nosotros conocemos, ¿no? Tengo esta moneda que esta la conocen ustedes, ¿no? ¿Cuál es? Es el sol de Perú. ¿Quién controla cuánto de esta moneda? Ok, el Banco Central de Perú. Voy a ver aquí qué otro tengo. Aquí tengo otra que es 2,000 pesos Colombia. De Colombia. ¿Quién controla esta moneda? El Banco Central. ¿Quién? De Colombia. De Colombia. Aquí yo tengo esta que son 500 pesos de México. ¿Sí? ¿Quién lo controla? Los bancos privados de México. Aquí yo tengo otra que es una reliquia. Vamos a ver. Sí. 50 bolívares. Pero ya no existe, ¿no? Pero llegó a ser la moneda más fuerte del mundo. Wow. Del 57 al 62 llegó a ser la moneda más pesada del planeta. Inclusive más alto que el dólar. Wow, ok. Pero hoy ya no existe, o sí, no existe. No existe, sí. Claro, no. Claro, este video no, sería no, cuesta más hacerlo que tenerlo en la mano. Ah, mira. Está muy al dólar. Tengo. ¿Qué otro tengo? Bueno, y así tengo otros billetes. Tengo otros billetes, pero ¿de dónde están entonces? Estos los controlan los gobiernos y los bancos, ¿no? No. No, entonces ¿quién los controla? Todos los bancos centrales son propiedad privada. Son propiedad. Ah, perfecto, pues, claramente. La misma federal los guardo aquí para que no se los diga. Nos hacen creer que son del gobierno. Claro. Y esta moneda también no está controlada por nada, ¿sí? Está descentralizada, le llaman, ¿no? Mientras que estas las controlan personas privadas, esto está totalmente descentralizado. Entonces no es controlado, por así decirlo, por nadie, ¿sí? Nadie lo controla. Obviamente lo controla oferta y demanda, eso sí, ¿no? El mercado como tal, los precios, pero nadie controla la moneda como tal. Entonces mira, Bitcoin en resumen es de código abierto, su diseño es público, nadie es dueño o controla Bitcoin y todo el mundo puede participar. Y ya lo vamos a ver, esto es muy interesante, sobre todo con el tema de ICOs, que si alguno de ustedes ha escuchado eso, ¿quién sabe qué es ICOs? Todos se conocen las frases, ¿no? Importantísimo conocer esta teoría del tema, porque si no perdemos dinero, ¿no? Mucha gente ha perdido dinero con eso. Yo sé que aquí a Perú y a toda Latinoamérica, pero aquí a Perú me han contado que viene gente y dice que te le des dinero y entonces vas a ganar más dinero y después te van a dar más dinero y no sé qué. Y después ya no se gana dinero, ¿no? Porque ya no existe. Ese tipo de cosas es común aquí, ¿sí o no? Sí. Plataformas, claro que sí. Pues bueno, pirámides le llaman también, bueno. Mal que se haga eso, pero existe y por eso es importante, claro, estar informados, ¿sí? Por eso es súper importante estar informados, porque si no sufres con ese tema, pierdes tu dinero por no conocerlo. Lo hablábamos aquí con Jimmy, que dice, bueno, yo perdí $150 en uno de esos. ¿Y por qué perdí 150? Porque no tenías idea de lo que están hablando y dijiste, ah, voy a ganar, ahí lo meto, ¿sí? Y tristemente esa es la razón, por eso hacemos el club de la mente. Por eso se pierde en todas las áreas con cualquiera, ¿sí? Con cualquiera. Yo muchas veces he visto y digo, los chinos deben de matarse carcajadas de los latinos, ¿sí? Y yo también soy latino, pero supongo, ¿no? ¿Qué dicen? Ellos respetan mucho, según parece, pero han de matarse carcajadas. ¿Por qué? Porque cuando hacen algo como esto, que está controlado por ellos, a pesar de que siempre está descentralizado, pero toda la programación es principalmente de Rusia y de China.
El creador de PayPal, por ejemplo, es estadounidense, pero es ruso realmente. Y nosotros decimos, bueno, nosotros somos los que damos el dinero de todo eso, ¿sí? Los programadores son chinos, los otros son rusos. Y los que dan el dinero son latinos, ¿sí? Pero es por una razón, y es la falta de información. Y es por eso bien importante conocer las cosas en las que nos involucramos, ¿sí? Y a veces algunas personas hablan del club realmente por eso, ¿no? Porque me gusta decirles las cosas como son. Si te gusta, perfecto. Y si no te gusta, por lo menos aprendiste. Y nadie va a ir allá afuera a engañarte con nada, ¿sí? Eso es muy importante para mí. Que si te gusta, perfecto. Si no te gusta, por lo menos aprendiste. Y nadie allá afuera te va a engañar con eso. Y tú me puedes preguntar lo que quieras y yo te voy a responder. Y si no sé, te voy a decir no sé. No, eso yo no me lo sé. Pero no me voy a inventar algo y decirte, bueno, entonces si pones $1,000, yo te doy 2,000. ¿Sí? Bueno, este es otro ejemplo de los hombres más poderosos, como Bill Gates, ni siquiera lo leo. Dice, Bitcoin es excitante porque muestra lo barato que puede ser. Bitcoin es mejor que otras criptomonedas, ya que no necesitas que otras monedas, ya que no necesitas estar físicamente en el mismo sitio. Algo que para grandes sumas de dinero es un gran inconveniente. Este es Bill Gates, todos lo conocen, ¿no? Richard Branson, fundador de Virgin, hay una gran industria alrededor de usted. Ah, no, y usted sabe, la gente ha hecho fortuna en Bitcoin. Si la gente tiene un montón de dinero en Bitcoin y quieren ir al espacio, que paguen en Bitcoin, dice Richard Branson. Al Gore, también, vicepresidente número 45 de Estados Unidos, creo que el hecho de que dentro del universo de Bitcoin un algoritmo reemplaza las funciones del gobierno es realmente muy bueno. Soy un gran fan del Bitcoin. Imagínate, están estas personalidades involucradas. ¿Significa algo eso? ¿Ah? Claro que sí. Sí, no, digo yo. Sí, porque yo soy la primera persona que les dice, ustedes desafíen a las autoridades. No a la policía ni nada de eso, porque si no hay problemas. Pero desafíen a las autoridades en el sentido de, ok, si a ustedes les dicen algo, averigüen si es real, no es real, quién lo está diciendo, y si lo está diciendo, de dónde sacó esa información. Ni yo, ni porque esté, de hecho, quienes me conocen y saben que siempre estoy a la vanguardia en los temas de negocios. O sea, ¿a qué me refiero con eso? El primer negocio que sale, yo ya estoy investigando y aprendiendo de eso. No significa que públicamente lo esté diciendo que inviertan ahí. Y he sido muy precavido en ese tema. Ejemplo, esto existe hace más de 6 años y yo lo estoy compartiendo desde hace unos 6 meses públicamente. Entonces sigo muy precavido porque ni porque me lo diga Bill Gates, ni porque me lo diga Richard Branson, ni porque me lo diga Al Gore, yo voy a estar convencido de que es un gran negocio hasta que no lo haya probado y haya hecho inversiones en ello, ¿sí? Entonces exactamente lo mismo les digo. Sin embargo, pues tenemos a estos señores ahí que también están colocando su tiempo, su esfuerzo, tratando de entender esta industria. El crecimiento de Bitcoin en 2017 pasó de 790 a 18.982 y luego volvió a bajar. Entonces, por ejemplo, hay una frase de Warren Buffett que dice, si usted no puede ver su inversión quebrarse a la mitad en un día, entonces no invierta, ¿sí? Si ustedes no tienen los pantalones para ver su inversión ir de 100 a 50 en un día, no invierta. Y eso es una de las grandes recomendaciones. Invierta el dinero que le sobre. ¿Cuál es el problema? Que a nadie le sobra. Exactamente, exactamente. Pero ahora, pues, aquí hay otro consejo importante y está fuera de Bitcoin. ¿Por qué no le sobra? ¿Por qué no le sobra a muchos? Falta educación financiera. Por ahí va, pero exacto, salgámonos de Robert Kiyosaki, otra vez desafiamos a las autoridades, otra vez desafiamos, a mí me encanta eso, por eso mucha gente me dice, hey, pero te están copiando tu información, ¿qué me importa? Yo produzco el triple de información nueva que no van a escuchar en ningún lugar en una hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque la razón es porque gastan como locos, gastan como multimillonarios, ¿sí? Gastan como multimillonarios y por eso no tienen dinero. Y hay mucha gente que dice, no, no es así. Hay que ganar más. Sí, pero si ganas más, te vas a gastar más. Si no sabes cómo manejarlo, ¿sí? Entonces no hay que ser tacaño, pero si se puede, sí.
Vamos entonces. Ahora 18.962. ¿En qué? Ah, es que no tengo el celular, está ahí. Pero está como en $10,500, ¿no? $10,500. Subió un poquito, nos dio ánimos y volvió a bajar otra vez. Sin embargo, algo que me parece muy interesante es que toda la gente que yo conozco hoy en día que realmente tiene dinero, no los que están ahí, ah, yo tengo $1,000, lo meto y ojalá que se vuelvan 5,000. Sí, y prenden todas las velitas de su casa. No, sino la gente que tiene dinero realmente está comprando bitcoins ahora mismo, mientras está más bajo. ¿Sí? Por ahí vi una frase que decía, hey, si yo soy adicto a los Porsche y de pronto me ofrecen un Porsche a mitad de precio, ¿qué hago? Lo compro, y si me están ofreciendo Porsche a mitad de precio. Si yo soy adicto a, no sé, a los trajes Hugo Boss y de pronto me ofrecen uno a mitad de precio, ¿qué hago? Lo compro porque está a mitad de precio. Entonces dice, los Bitcoin están a mitad de precio porque llegaron a costar 18,000 y ahora valen 10,000. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso es importante tener información. Información. Nosotros tenemos un grupo, de hecho, de personas con las cuales nos damos esa información constantemente, porque me dice, sí, mañana tú te puedes despertar y tu Bitcoin valer un centavo. ¿Quién sabe? A la hora que los chinos le dé la gana recoger el Bancopoli. ¿Han jugado ese, no? Monopoly, ¿cómo se llama eso? Monopoly, ¿no? A la hora que a los chinos les dé la gana recoger el Monopoly, a esa hora tu Bitcoin va a valer un centavo. ¿Sí? Entonces, preocúpense mucho por eso. Sin embargo, mientras tanto pueden hacer mucho dinero. Aquí les estoy diciendo toda la realidad, ¿no? Porque dicen, ¿será que es una burbuja y va a estallar? ¿Quién sabe, señores? ¿Quién sabe? Complicado que suceda porque ya hay mucha gente invirtiendo en eso. Hasta el presidente de Venezuela, ¿no? Ya se convirtió en una cosa. No sé si sabes si a favor o en contra. ¿No? Claro. Pero dejemos a un lado la política, ¿no? ¿Quién creó el Bitcoin? ¿Qué creen que les voy a decir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algún chino, seguro, porque es una locura, claro que sí. ¿Cómo? ¿Quién dijo chino loco? Un chino loco, sí, claro, así es. Bitcoin es la primera implementación de un concepto conocido como minoría criptográfica, moneda criptográfica, la cual fue descrita por primera vez en 1998. Por Wei Dai en la lista de correo electrónico Cyberpunks, donde puso la idea de un nuevo tipo de dinero que utilizaría la criptografía para controlar su creación y las transacciones en lugar de que lo hiciera una autoridad centralizada. ¿Quién sabe ni qué significa eso, no? Sí, pero básicamente hay personajes en China que pueden hacer algo como eso, ¿no? Y por eso es importante para nosotros educarnos. Una vez más, es lo más que yo aprendo con esto. Más que si invierto en Bitcoin, no invierto en Bitcoin. Yo sigo mi negocio, sigo mi negocio. Yo tengo socios que han dejado los negocios para volcarse en el tema de Bitcoin. A unos les va bien, otros están quebradísimos. Sin embargo, yo sigo mi negocio. Mi recomendación, sigan su negocio, sigan su negocio. Y si a alguien le interesa ese tema, involúcrese aparte, como un side, ¿no? ¿Cómo se dice side? Adicional. Una actividad adicional. Y no se involucren de lleno en esto. Porque su negocio sigue siendo un negocio, ¿no? Nunca ha dejado de ser un negocio. Esto es muy interesante. La primera especificación del protocolo Bitcoin y la prueba del concepto lo publicó Satoshi Nakamoto en el 2009. En el 2009, en una lista de correo electrónico, Satoshi abandonó el proyecto a finales de 2010 y reveló mucho sobre su persona. Y desde entonces la comunidad ha crecido en forma exponencial y cuenta con numerosos desarrolladores que trabajan en el protocolo de Bitcoins. Entonces mira, lo inventó Satoshi Nakamoto y hoy en día todos manejan eso. ¿Quién ya maneja Bitcoins aquí? Uno, dos, tú también, tres, cuatro, solo cuatro. ¿Tú también, creo, no? Sí, pues. ¿Más? ¿Más? ¿Por qué? Lo saqué cuando estaba en la web. Lo sacaste. Ah, muy bien, muy bien. Esa es una buena manera. Exactamente, eso está muy bien. Sí, de hecho, tengo un amigo que hizo como $50,000 en un mes
solo haciendo eso, sacándolo cuando bajaba, vendiéndolo cuando se, etcétera, etcétera. Les digo porque me acuerdo que en una película, no sé ni el nombre de la película, pero es donde sale Charlie Sheen y otro que es sobre inversiones. A ver quién me recuerda. Y no sé cómo se llama, Michael Douglas. Creo, pero es una película como de los 60, yo por eso no la ubico. Pero hay una de las reglas y dice, la realidad es que las personas piensan que los mercados funcionan con la razón y funcionan con la emoción. Y entonces tú tienes que aprender a pensar con la razón, porque todo el mundo está pensando con la emoción, ¿sí? Pensando que funciona con la razón, piensan con la emoción, y tú tienes que aprender a pensar con la razón. Fíjate, es complicado ese proceso, ¿no? Que te estoy diciendo. Pero todo el mundo piensa que los mercados funcionan con la razón, pero funcionan por la emoción. Entonces tú tienes que aprender a pensar con la razón. Porque todos pensando que los mercados funcionan con la razón, están actuando con la emoción. Entonces justamente cuando ven que baja a 10,000, ¿qué hacen todos? Aunque sea recupero algo, dice todo el mundo. Sí. Aunque sea recupero algo y lo venden y lo venden y lo venden, mientras otros compran y compran y compran. Y va a subir a 100,000, quién sabe, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Importantísimo entonces hacer ese tipo de movimientos como los que hace Grego, en este caso, ¿no? Que hay, tengo un amigo dicho que hizo como 40,000, $50,000 solo haciendo eso. Bajaba $5,000, subía $5,000, bajaba $5,000, subía $5,000. Y con eso se hace mucho. Con un Bitcoin se pueden hacer $50,000 en un mes, con las fluctuaciones que tiene. Hay dos puntos que me encantan de esto, sobre todo si tú sabes, es que eso es lo más importante, si te informas y sabes, no necesitas darle dinero en una, a un, ¿sí? A nada, ¿no? Pero son dos cosas, uno, la volatilidad grande, muchos le tienen miedo a eso, ¿no? La volatilidad grande significa que está en 20,000 y mañana puede costar $1,000. Los dólares no varían así, ¿no? La única moneda que varía así es la de Venezuela otra vez. Nos van a sacar que hay más gente de Venezuela que de hoy. Pero regularmente ni esa, ¿no? Regularmente esa varía un poco, pero no tanto. Ahora sí. Bueno, pero las otras monedas no varían nunca. Ahora te doy opción. Nunca varían. Vale el dólar. Dólar a sol peruano, ¿cómo está? 3 por 1, ¿no? No, puede, no sucedería regularmente que va a estar a 400 por 1 mañana, ¿no? Sin embargo, hay monedas virtuales en las cuales sí sucede esto, ¿sí? La alta volatilidad es una de ellas. Otra que me gusta es que cualquier persona se puede involucrar en esa industria, ¿sí? Cualquier persona se puede involucrar en esa industria. ¿Qué significa esto, señores? Por ejemplo, para invertir tú en algo muy rentable, como podrían ser las acciones de Facebook, ¿sí? ¿Creen ustedes que las acciones de Facebook son rentables? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué sucedía cuando hicieron el IPO? ¿Qué sucedió? ¿Cómo? Las monedas, exactamente. No cualquiera podía entrar. No recuerdo si eran $250,000 o 2,5 millones de dólares para poder estar en la opción de comprar acciones. ¿Sí? Aquí tú puedes tener $10 y invertir en Bitcoins. ¿Sí? Y en otras monedas. Es libre. ¿Sí? Lo que pasa es que me quería preguntar sobre... ¿Has escuchado rumores, entre comillas, que están creando más 21 millones de Bitcoin? Porque el Bitcoin es sobre 21 millones que se había creado. Que es un límite, ¿verdad? Ajá. Y luego sé que se ha escuchado varias personas que hoy ya hacen son expertos en trading. Uh-huh. Han comentado de que se están creando más Bitcoin. O sea, más... El empleo que lo creó Bitcoin, ya todavía está. Uh-huh. Ya Satoshi acabó de tocar eso. Ya lo estuvieron y está volviendo a crear otros 21 millones de Bitcoin más. Entonces, por ese motivo que el Bitcoin está baja, porque ya va a venir otros 21 millones más. Entonces, la, ya está bajando su demanda. Ahora, con lo que, y con lo que te dije de que los mercados funcionan por la emoción y la razón, ¿tú qué crees? No, 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 ok, pero ¿por qué bajó el Bitcoin entonces? ¿Porque crearon 21 millones más o por qué? Por el rumor. Por el rumor, ¿sí? Porque eso es facilísimo observarlo. Tú vas a CoinMarketCap y tú puedes saber cuál es el volumen de mercado.
Exactamente, tú lo puedes saber perfectamente. Pero otra vez más, ¿por qué la gente le tiene miedo cuando dicen que van a crear 21 más? Por falta de información. Así es. Veamos entonces, ¿qué más? Bueno, Bitcoin es una gran oportunidad. Aquí pongo algunas cifras dolorosas a continuación. Vamos a ver, para algunos, ¿no? Para los que saben más, no. Mira lo que dice. El Bitcoin pasó de 1028.17 dólares el 3 de enero de 2017 hasta un tope de 19.677.30 el 17 de septiembre de 2017. Imagínate. Existen hoy en día más de 1300, hoy en día ya más de 1400 monedas virtuales en las cuales también puedes invertir. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Quién sabía? Todos, ¿no? Esa es la cuestión, que todos lo sabemos. Eso es lo peor de todo, ¿no? Eso es lo peor de todo, que todos lo sabemos. Ya es algo muy popular. Existen más de 1300 monedas virtuales, o sea que Bitcoin no es la única. Y mira qué interesante, estas son las cifras que te digo. Si hubieras invertido, es la frase que más vemos, ¿no? En las redes. Pero la vamos a colocar aquí otra vez, solo como un ejemplo. No como un sesgo cognitivo, ¿saben lo que es eso, no? Un sesgo cognitivo de, como lo dice Bill Gates, entonces yo debería invertir. Como el Bitcoin pasó de 1000 a 14000, entonces yo debería invertir. Yo quiero que les quede claro aquí que no se trata de, entonces yo debería invertir. Lo que les comparto, igual que siempre, crudamente, es la información de los libros. ¿Sí? Ahora, del intelecto de cada uno de nosotros debe salir el procesamiento de esa información para tomar decisiones inteligentes y razonadas. ¿Sí? ¿Sí? Un poco de trabalenguas eso, ¿no? Pero sí, del intelecto, de mi cerebro debe salir, la información que me está dando, con eso yo tomo una decisión racionalizada. ¿Sí? Porque si no, alguien lo ponga a bailar y no sé qué, saquen las billeteras, no se trata de eso. ¿Sí? Hoy tendrías 15.089 en 7 meses si hubieras invertido 1.466 en mayo. Eso era más o menos en diciembre. Pero ahora lo más interesante, esas no son las. ¿Quién cree que Bitcoin es la moneda más rentable? Nadie, ¿no? Hay otras monedas. ¿Quién cree que otras monedas son más rentables que Bitcoin? IOTA. ¿Ah? IOTA. Ahí hay varios pensamientos. Ahorita se va a armar un debate. Ripple, ¿quién había escuchado eso en la vida? Ripple es la otra moneda. Es la de los bancos. Ahí están los rumores, y los rumores le ponen el precio a la moneda, ni siquiera son los proyectos, son los rumores. ¿Qué dicen? Ahí está, todos. El que quiera pase. Esta moneda pasó de 6.006, o sea, 6 satoshis, diría alguien, en marzo de 2017 hasta 1.81. Si hubieras invertido $1,000 en marzo, este de hecho desde el 2017 se podría decir que fue la moneda más rentable, al menos que yo conozco. Ahorita bajó, imagínate. Pero ahora la cuestión es, si tú tienes la información, ¿qué haces cuando vale 300? La sacas y la pones en otra, ¿sí? Y la pones en otra moneda que sigue subiendo. Yo veo los mares rojos, ¿han visto los mares rojos ustedes en CoinMarketCap, por ejemplo? Sí. El mar rojo es cuando tú entras al CoinMarketCap y todas las monedas están bajando. Pero te das cuenta que hay dos o tres que van subiendo. Cuando todas están bajando, hay monedas que dicen 180% de crecimiento, 300% de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se está agotando la batería, a ver si alguien me apoya con esto a colocar. No, a ver quién me puede apoyar aquí. ¿Dónde estará eso? Sí, gracias, de acuerdo. Creo que está por allá atrás el cargador, porque si no nos quedamos sin la transmisión aquí al frente. El cargador, para acá. Esta moneda entonces pasó a este, de 1000 hubiera pasado a 3000, a 300.000, perdón. Ethereum, esta moneda pasó de 1275 en febrero a 764. Si hubiera invertido 1000 en febrero, hoy tendría 59.939. Stellar, que esa es mi moneda favorita, de hecho, también creada por Chet Mercado. Se volvió un relajo aquí. Stellar, esta moneda pasó de 0.003 en abril de 2017 hasta 0.27.
Si hubieras invertido $1,000 en febrero, hoy tendrías $90,000. ¿Va? Estamos viendo más a ese señor aquí, entonces si quieren vamos a arreglarlo y posteriormente continuamos con la conferencia. Pueden desconectar este sin ningún problema. Un aplauso por favor para el señor aquí. Y no da. Ah, sí da. Perfecto. Ya voy a comprar una extensión. Los mismos. Sí. Sí, claro, es que es muy interesante. Bitcoin es la madre, siempre tiene que pasar con Bitcoin. Sí. Ah, ahora vamos a ver información al respecto de eso, un poquito, ¿no? Un poquito de cómo. Es fácil. Solo que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué? Sí, claro. Todas las monedas pasan por Bitcoin aquí. No es como los otros que dólares a pesos, o pesos a yenes, o todos con todos, ¿no? Aquí es. CoinMarketCap, ¿quién conoce aquí esta página? Todos la conocen, pero aquí podemos ver un poquito de los precios de las monedas. Déjame mostrarte rápidamente, ¿qué hora es? 8. Tenemos que avanzar porque nada más esta es la introducción, toda la información, ¿no? Sí, vamos a dar muchísima información. Miremos ahora, ahora está en mar rojo, ¿pueden ver? Aquí es el cambio, la subida o bajada porcentual de las monedas y aquí puedes ver, todas van abajo, sin embargo Stellar sigue subiendo, 0.49, que me gusta mucho esa moneda. Después todas van bajando, sin embargo mira, Neo por ejemplo, cuando compramos te valía $20, ¿sí? Y ahora vale 122, imagínate eso, o sea 6 veces ha incrementado. Alguien dice, pero mira todo lo que ha perdido. Voy a entrar a ver esta moneda, se llama Neo. Tuvo un tope de 140 y... ¿cuánto fue? 161. No sé si tuvo un tope mayor. 161 fue su tope y ahora está 120. Entonces se puede decir que he perdido dinero, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién dice que he perdido dinero? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahorita solamente es una especulación nada más del mercado. Claro, entonces imagínate, a 20 y ahora está 122, ¿por dónde he perdido? Se multiplicó por 6, ¿sí? Y así con muchas otras puedes ver, una moneda más está creciendo y todas las demás van para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Esta sí está creciendo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Que es una industria que no es rentable? No sé, depende del conocimiento. Una consulta, pero hay otra plataforma igual que CoinMarketCap, hay otra plataforma de World Index, no World. Hay muchísimas, así como billeteras. Ahora yo les voy a compartir en dónde ustedes pueden comprar bitcoins, en dónde pueden, qué billeteras, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero que tomen en consideración que hay demasiadas hoy en día, ¿no? Que hay demasiadas y que debemos utilizar las que conozcamos, ¿eh? Tú me vas a hablar de 400 páginas web que yo no conozco, ¿sí? Tú me vas a hablar de 400 billeteras que yo no conozco, tú me vas a hablar de 400 monedas que yo no conozco, porque hay 1450, ¿cuántas decía que había? ¿No vieron? 1350. ¿Cuántas había? 1474 en CoinMarketCap. ¿Sí? Entonces cada día son como los multiniveles, más o menos las criptomonedas, todos los días más niveles, ¿no? Sí. Veamos entonces la siguiente. ¿Por qué es rentable o no la industria? Estas son algunas razones por las que sí es rentable. Alguien puede poner razones por las que no es rentable. Uno, por la alta volatilidad del mercado, a veces vale un centavo, a veces vale $100. So, obviamente ahí quien sabe y quien tiene información puede ganar. Quien no, no. Así que si no te vas a informar, no le metas dinero. Dos, ¿por qué porque todas las monedas están en subida constante y la industria está cimentada? Probablemente sí, probablemente no. Acabamos de ver que todas van para abajo. Entonces eso es una contradicción, ¿no? Pero luego van a subir, dicen unos. Por la falta de información de la competencia, eso es muy importante, la falta de información de la competencia, ya no tienen información,
Tú probablemente sí la puedes tener. Y este me encanta porque está permitido para todos con bajo costo de entrada. ¿Sí? Cualquiera puede hacerlo. En la bolsa de valores no es así. Obviamente con las, como decía Jordan Belfort, ¿no? En Wolf of Wall Street. ¿Sí vieron la película, no? El lobo de Wall Street, así es. Decía él, bueno, las monedas basura, sí, esas sí se pueden vender a todos, pero las buenas no. Bueno, por lo poco que sé, las criptomonedas todas son, entre comillas, ilegales. No tiene un respaldo. No tanto como recuerdo, sino que no tiene una autoridad financiera estatal o fundamental que la respalde. Pero hay una que sí. Pues mira, ahí, no, por eso subirá. Está una entidad. Ok. Pues mira, sí. Respecto a estas que están pues así, en el aire. Son todas las que están en el aire, en ese caso, ¿no? Todas están en el aire. Y eso es lo cómico. Sobre todo yo pienso. ¿Qué opinión? Así funcionan los billetes también, dicen algunos, ¿no? No están respaldados en nada. Entonces, si sucediera algún problema con el dólar y de pronto ya no vale nada, nadie tiene la culpa. ¿No? No vale nada. Así es la representación que le damos nosotros, ¿no? Sin embargo, es más probable que el Bitcoin deje de existir a que las monedas dejen de existir. Por alguna cuestión económica, no, por sentido común. Por eso les digo, la información aquí es para que podamos procesarla con nuestro coeficiente intelectual. Algunos tendrán más, otros tendrán menos, pero con ese es con el que debemos actuar nosotros, ¿no? Así dicen, hay gente que tiene menos coeficiente que su edad, está bien, ¿no? Pero, no, y es cierto, pero es debido a la falta de información. Algunos dicen que el coeficiente intelectual es biológico, y sí tienen razón. Sin embargo, la falta de educación lo agrava más, ¿sí? Ejemplo, Japón, otra vez, 107 coeficiente intelectual promedio. Latinoamérica, 98 coeficiente intelectual promedio. Cada punto son 10 años de diferencia, ¿sí? Calculan. Y 98, yo creo que la gente que tú ves en la ciudad, ¿sí? Que 98 es un coeficiente bajo, ¿sí? ¿Dónde comprar Bitcoin? Ahí tenías tu duda, ¿no? ¿Quién más tiene duda de eso? No, los que ya manejan Bitcoin no tienen duda. Nunca pude comprar Bitcoin. ¿Nunca pudiste? Lo que hice es invertir en una ICO japonesa. Ajá. Que me paga Bitcoin. ¿Qué tal? Estoy juntando Satoshi para comprar a nosotros. Pedacito por pedacito, dice. Bueno, mira lo que dice por aquí. Aquí hay algunas maneras, yo estoy seguro que muchos de ustedes saben muchas más maneras de comprar en Bitcoins. Unas de estas son algunas billeteras, ¿sí? En algunas billeteras puedes comprar directamente Bitcoins. En los exchange, obviamente. Yo intenté comprar criptomonedas usando mi tarjeta de débito. Sí. Venía vía una plataforma tipo PayPal, otras plataformas. Pero nunca llegaba. Okay. Parece que las plataformas Visa, Mastercard, en algún punto se resisten al exchange y te bloquean. Por eso Zappos ya no puede ser ni Visa. Sí, claro. De hecho, Zappos bloquea todo. Visa ha hecho nomás exchange con Visa. No es legal ahí en Estados Unidos, o en Europa, que es la base. Así es, así es. Y ahora hay Mastercard, que está empezando aparentemente, ¿no? La están bloqueando. Y la están bloqueando en todo el mundo, pero empieza por Latinoamérica. Y no es por las monedas, es porque todos se quejan con la tarjeta, ¿sí? En vez de quejarse con la billetera, se quejan con la tarjeta. Por eso lo hacen principalmente. Y para Visa y Mastercard, sí. Es ilegal hacer eso, está contra las leyes norteamericanas, las leyes europeas. Imagínate. Y te la bloquean. Sí, exactamente. Otra, mira otras maneras en algunos exchange, en sitios de venta online, yo creo que aquí tengo algunos, con personas individuales,
en local bitcoins, y aquí coloqué yo con el club de bitcoins porque obviamente nosotros también tenemos proveedores, pero son uno a uno, ¿me entiendes? Alguien que en su celular tiene bitcoins y te lo puede, esa es una manera. De hecho, vas a ver ahora las cuatro maneras, que bueno, seis maneras que nosotros aquí proveemos. No puedes transferir, sino la mano a mano. Exactamente. Pues ya lo sabes. Aquí hay algunas, donde comprar Sapo, como dices, ya no se puede. SurBTC, BitMae, Bitso, Gemini, Local Bitcoins. SurBTC es de aquí. Se llama Buda, Bueno, seis maneras de hacer dinero con bitcoins. Mira cuáles te voy a proponer rápidamente. Ahorro de bitcoins es una manera. Vender y comprar bitcoins, como dices aquí, es otra manera. Minería de criptomonedas, si no pongo bitcoins, porque puede ser minería de muchas monedas. Trading de criptomonedas. Invertir en ICOs es otra. Y negocios de MLM con criptomonedas. Lo puse, ¿por qué? Porque es una, existe y es una manera que deben de saber. Porque es el objetivo aquí, informar precisamente. Señores. ¿Sí? ¿Petróleo? ¿Cuál es petróleo? Claro. Minería y agricultura. Ahorro de bitcoins. Esa es la primera manera que vamos a compartir. Almacenar bitcoins y otras criptomonedas es una buena oportunidad para ganar dinero aprovechando la valoración que las monedas tienen hoy en día. Es la estrategia más pasiva para ganar dinero, pero más lenta y sobre la que tienes menos control, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque no sabes si va a subir de verdad o va a bajar. O sea, esta estrategia para invertir en bitcoins es comprar monedas y guardar monedas, ¿sí? ¿Creen ustedes que esa estrategia es rentable, sí o no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque hay una línea de tiempo que la muestra. Exactamente. Porque otra... Sí, así es. Imagínate, el Bitcoin hace un tiempo costaba $100 y vale 11,000. O sea, dice, el Bitcoin está bajando y ya, ya quebramos todos. Ha crecido demasiado el año 2017. Exactamente. El Bitcoin está bajando y ya quebramos todos. Observemos los últimos 4 años y nos vamos a dar cuenta cómo durante los últimos 4 años ha bajado el Bitcoin en muchas ocasiones. Y sin embargo, vale $10,000. ¿Sí? ¿Quién ha utilizado esta metodología para invertir? Esta. Ah, ¿quién de ustedes? ¿Y quién más en la historia? Comprar y retener. Buy and hold. No. Ok. Hay un señor que le dicen el oráculo de Omaha. ¿Sí? Él ha comprado y retenido las acciones. Listo. Obviamente no es solo eso, ya ustedes saben. Dice, yo soy un operador, no soy un comprador de acciones. Yo compro la empresa y la mejoro y por eso subo las acciones. ¿No? Entonces él tiene control total sobre la empresa. Pero lo que él ha hecho es eso: comprar, retener y las acciones suben y las acciones dan rentabilidad y listo. Es una manera, una posible manera, es ahorrar en monedas. Otra segunda: comprar y vender bitcoins. Otra manera de ganar dinero. Yo tengo varios amigos que hacen $2,000, $3,000 por semana comprando y vendiendo bitcoins. En estas fechas no. ¿Por qué? Por estar bajando, nadie quiere vender y los que venden lo venden muy caro. ¿Cómo? Al 15% más. Nosotros la vendemos al 20% más. Porque es complicado conseguir ahora mismo las monedas. ¿Y qué hace eso en el mercado? ¿Ah? Yo te vendo, no te preocupes. Pero a 20% por encima del precio regular. ¿Sí? Exactamente. Nadie quiere. ¿Y qué más? ¿Pero qué hacen eso en los precios? ¿Ah? ¿Se incrementan?
¿Y por qué están bajando? El rumor que supuestamente se va a crear más Bitcoin y todo ese rol. Ah, bueno. Y bueno, porque también Corea del Norte se prohibieron. No, Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur. Corea del Sur se prohibieron. Y otros países más. Chile se prohibieron. Ahora vuelve a subir. Muy bien. Otra manera de ganar dinero, ya lo dijimos, comercializando los Bitcoins con personas individuales. Pareciera una cosa muy rudimentaria, pero como te digo, se puede hacer bastante, bastante dinero con esa siguiente estrategia. Aquí básicamente, esta es una conferencia colectiva, por lo visto, ¿no? Entonces, ese es bueno. No, pero eso, por eso es que hay que estar súper informados, porque todo el mundo sabe sobre el tema, ¿no? Todo el mundo sabe sobre el tema. Entonces, yo lo que hago es compartirles los conocimientos para que los usen. Minería de criptomonedas, esa es otra, y agricultura, como dices tú, concentrados. Minería es el sistema monetario en el que los gobiernos imprimen dinero, el cual es de curso legal y sirve para comprar bienes y servicios. En el mundo de las criptomonedas, el dinero no se crea, sino que se descubre. A este proceso se le llama minería. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Yo pensaba darles un receso, pero ya se nos fue el tiempo, ¿no? Y todavía me faltan todos los conocimientos. Minería de criptomonedas, entonces, imprimir los bitcoins, Ethereum, ¿qué más? Formarlos, unirlos pieza por pieza. No les voy a preguntar porque sé que todos tienen una definición científica al respecto del tema, ¿no? Pero básicamente, para quien no me comprenda esta parte, yo creo que tengo más descripción al respecto más adelante. Sí, vamos rápido porque todavía me falta muchísimo por explicarles. Aquí estamos dando la introducción, básicamente. Pero no se preocupen, vamos a ir más rápido. Trading de criptomonedas, esa es otra manera. ¿Quién sabe lo que es trading? Trade es intercambio, ¿no? Viene de esa palabra que es trade, que es intercambio de criptomonedas. Existen más de 1300 Bitcoin, Ethereum, cientos más. Todas las monedas cambian de valor o fluctúan cada minuto, incluso cada segundo. Si nos metemos a CoinMarketCap y damos a actualizar, 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 yo creo que ni siquiera hay que darle a actualizar. Y las monedas cambian, cambian, cambian cada segundo, ¿no? Y el intercambio de monedas mediante un software llamado exchange, obteniendo unas ganancias o pérdidas en cada operación, se le denomina trading. Súper básico, ¿no? Para que todo el mundo esté en la misma sintonía, es el intercambio de monedas. ¿Cómo qué más? Como el intercambio de dólares. De hecho, el trading viene de trading de monedas tradicionales. Sí, como pudiera ser dólares, pesos, euros, yenes, soles, etc. El intercambio se gana en la fluctuación de la moneda. Este es uno de mis métodos favoritos, de hecho, porque se puede ganar mucho dinero. Todos mis amigos de criptomonedas hacen trading, ¿sí? Ya les voy a hablar en más detalle de cada uno de ellos, pero trading es uno que me gusta muchísimo. Quinta manera para invertir en criptomonedas, ya vamos avanzando, es invertir en ICOs y altcoins. ICO es un acrónimo de Initial Coin Offer, o sea, en resumen, para no leer todo eso, es la criptomoneda cuando, antes de que sea criptomoneda, ¿sí? Cuando es bebé, digamos, ¿no? Una bebé moneda, ¿sí? Antes de que... Es un embrión. No. Es antes de que sea lanzada. ¿Cómo dijiste, Leo? Es como cuando Facebook entró en la bolsa. Antes de ser Facebook, era un mini empresa. Sí, mercado primario. Exacto. Mucho cuidado con ellas. ¿Por qué? Porque hay muchas que no son reales, ¿no? No tienen un proyecto detrás. Sí. Que tiene una página muy bonita, muy vistosa, muchos colores, pero no tienen un proyecto detrás. Entonces hay que estudiar. ¿Cómo te das cuenta si es confiable? Ah, ya lo vamos a compartir, pero hay diferentes páginas donde puedes encontrarlo. Por fin perdí una de 10 mil dólares. ¿Cuánto perdiste? $50. ¿$50? ¿Y cómo los perdiste? Los compré el
desapareció de ahí. Mira qué interesante. Y luego, te voy a dar el consejo. No sé si algunos aquí saben que uno de mis mentores se llama, vamos a ver quién sabe. Es el mentor número uno, así es. Se llama Grant Cardone. Y él, yo le pagué a él una asesoría personal, cuesta $5,000 por sentarse una hora con él. Y solo me hizo algunas preguntas, me dijo, ¿cuánto ganas? Yo le dije, ¿cuánto ganaba? ¿Por qué tampoco? Me dijo. O sea, obviamente él tiene $800 millones, tiene en real estate, tiene un avión privado, mil cosas, ¿no? ¿Cuánto ganas? Yo le dije, ¿cuánto ganas? ¿Por qué tampoco? Me dijo. Sí. Y me dijo, ¿cuál es tu negocio? Yo le dije, mi negocio es este. ¿Y ahí dónde está el dinero? Me dijo. ¿No? ¿Ahí dónde está el dinero? Y ya le expliqué. Y después me dijo, ¿cómo puede ser para ganar $10 millones con eso? Y ya le expliqué. Pero de todo eso, yo, ya de lo que yo les dije hasta ahora, ya yo aprendí muchísimo con eso, ¿no? Pero lo que, una de las cosas que más quedó grabadas conmigo fue cuando él me dijo que él había empezado su negocio trabajando en ventas. Y trabajando en ventas logró ahorrar $300,000, ¿sí? Y con esos $300,000 él compró una propiedad. Cuando la vendió en $1,000,000, ¿sí? ¿A quién le parece interesante eso? Wow. Bien, ¿no? ¡Wow! Aplausos y todo, ¿no? Bien, pero me dijo, ¿sabes que para yo encontrar esa propiedad que costaba $300,000 y venderla en $1,000,000, yo tuve que pasar 2 años buscando esa propiedad, ¿sí? Y yo ya sabía que ese comprador estaba en problemas financieros y yo ya tenía al vendedor. Ah, bien, sí, exactamente. Yo ya sabía que ese vendedor estaba en problemas financieros y yo ya tenía al comprador que iba a pagar $1,000,000. Y luego de eso me dijo, yo solo invierto en negocios en donde yo ya gané desde antes de meter mi dinero. ¿Sí? Yo solo invierto en negocios en donde yo ya gané desde antes de meter mi dinero. Entonces muchísimas veces nosotros vemos las películas en donde sale un señor llorando ahí y después se para y empieza a sonar la música y se pone todo en blanco y negro y en cámara lenta y nosotros nos emocionamos y se hizo millonario. Muy pocas veces se logra de esa manera, ¿sí? Muy pocas veces se logra de esa manera con el estoicismo de que de pronto subió una moneda en la cual yo vendí $5 y ahora vale $5,000,000. ¿Sí? Muy pocas veces se logra de esa manera. De hecho, ¿qué te voy a decir? Yo te puedo decir algunas páginas, pero no te las recomiendo que entres ahí a revisarlas. Yo lo que te recomiendo es que busques a los dueños de estas cuestiones. ¿Sí? Y que tú inviertas, obviamente es más complicado, ¿no? Te puedes tomar 3 meses, 6 meses en encontrar un proyecto en el cual invertir, ¿sí? Y no voy a invertir en 10 hijos, ¿no? Porque me dijeron, porque tal, porque me mandaron un correo electrónico, porque me mandaron un WhatsApp o un, ¿cómo es la cosa? Telegram, yo no uso eso, pero sí he escuchado. Porque me mandaron un Telegram, ¿no? Dentro de las fotos de chicas y las otras cosas que tengo ahí, ahí me mandaron una ICO, ¿sí? Ahí me mandaron una ICO. Y yo invertí en ella y de pronto invertí $5 y ahora tengo $5,000,000, ¿no? Y vivo en Dubái, aquí en la playa en mi casa. ¿Sí? Es un poco imposible, posible. Sí. Probable. No mucho. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ICOs en las que yo invertiría? En las que conozco a los dueños y que son mis amigos y que sé cuál es el proyecto y que sé cuál es el plan. No solo el proyecto, muchas veces dicen, metámonos ahí, porque mira, en la hoja, ¿cómo se llama la hoja? Blanca. En el paperwork dice que es un buen proyecto. Eso es publicidad, ¿sí? Oye, si yo te quiero vender un proyecto, ¿qué te voy a decir? Que es el mejor del mundo, por supuesto que sí, ¿no? Que después de la Torre Eiffel es lo que sigue, ¿sí? Entonces, ¿en cuál ICO inviertes?
en la que tú conoces al dueño, conoces el proyecto y conoces el plan. Una de las ciclos, por ejemplo, no les voy a decir el proceso que van a hacer, pero van a hacer un proceso en el cual, o sea, desde que tú pones el dinero, tú ya sabes que vas a ganar dinero, ¿sí? Y no porque venga de los que otros que vas a meter y otros que vas a meter, pero no es así, ¿sí? Sino tú conoces al dueño de la ICO, conoces el proyecto que tiene, conoces el plan que tiene específicamente. Y es como se hacen los grandes negocios. También tenemos un amigo que de hecho él maneja los fondos de criptomonedas, de alcaldes y embajadores y cosas por el estilo. Y él dice exactamente lo mismo. Todos pensamos que el trading, por ejemplo, o este tema que es básicamente trading, pero a largo plazo, todos pensamos que el trading son... ¿Han escuchado las velas japonesas? Sí, ¿no? Sí, sí. Son las velas japonesas y ver que sube y ver que baja. No sé si hay alguna foto de esas aquí. Esa. ¿Sí? Eso no es, pero mírenlo ahí. Sí, sí, sí. Las velas japonesas y que suben y que bajan. Y me pongo unos tirantes aquí con una camisa blanca. Y me tomo una foto aquí. ¡Tas! Haciendo trading. Todos pensamos que es el trading. Y hemos escuchado alguno la palabra trading fundamental y trading, ¿cómo es eso? Análisis. ¿Y cuál es el análisis? Yo, aquí es una conferencia, ¿cómo es? Grupal, ¿no? ¿Cuál es el trading? Porque todos sabemos, hoy en día todos sabemos. El trading fundamental y el trading técnico, es análisis técnico. Y dice que todos pensamos que las velas japonesas, y mira, ¿qué hora va a subir? ¿A qué hora va a subir? Ahorita la meto, la transacción, la operación. ¿Sí? Y no es así. La realidad es que tú pones tu dinero en una transacción que ya sabes desde antes que va a subir, que va a bajar, ¿sí? En la cual tú tienes información privilegiada de los actores de esa situación. Entonces, ¿tú sabes si Messi va a llamar para decir que se va a salir del Barcelona? No tenemos idea. Pero en pequeñas opciones distintas a eso, sí tenemos esa información. Obviamente, si nos relacionamos con las personas adecuadas, ¿sí? Si nos relacionamos con gente que, ¿sí? que es de nuestro mismo nivel, pues obviamente no. Esa es una de las razones por las que yo siempre busco relacionarme con personas que de muchísimo nivel financiero, ¿sí? No es para que me inviten a comer, ni para que me lleven al golf, ni nada de eso, sino para poder tener este tipo de opciones de inversión. De hecho, en mi celular, bueno, ahora ya no la tengo, pero yo en mi celular tenía 5 pasos de información financiera, de fondo de pantalla, ¿sí? Estos pasos decían, ganar más dinero. Estos son pasos de Robert Kiyosaki, de hecho. Ganar más dinero. Ahorrar más dinero, ¿sí? Primero tengo que ganar más, aprender cómo. Segundo, tengo que ahorrar más dinero, ¿sí? Tercero, tengo que aprender a multiplicar exactamente ese dinero. ¿Quién dijo invertir? ¿A qué sigue entonces? Esa es una conferencia colectiva. Multiplicar mi dinero, ¿sí? Tengo que aprender a conservar ese dinero multiplicado, porque ¿qué pasa cuando tú ganas más dinero y ahorras dinero? Te lo gastas, ¿no? Entonces, hice una inversión y gané 100. Entonces, según la ley de atracción, yo lo que tengo que hacer es comprarme un chocolate de 5 centavos para premiarme, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es así. Lo que necesitamos es conservar el dinero. Conservar el dinero. Y el quinto, que ese es el punto en el cual yo siempre quiero estar y que les recomiendo a ustedes que estén, es, ¿cuál creen? ¿Cómo? No, es aumentar mi información financiera. Ese para mí es el punto más importante de todos. Aumentar mi información financiera. ¿Qué eso significa? Relacionarme con las personas que ya tienen dinero y averiguar cómo sea, cómo lo hicieron, ¿sí? ¿Cómo lo hicieron? Cuando yo veo a alguien que está en un Lamborghini, que tiene un avión privado, etc., lo primero que yo hago es lo siguiente, miren. ¿Cómo lo hiciste para tener ese Lamborghini?
Eso es lo primero que yo hago. ¿Sí? Con cualquier persona que tiene eso. ¿Sí? Aumentar mi información financiera. Entonces, ¿qué les recomiendo con todo esto? Que hagan, inviertan en icos ahí en las páginas y tal, que dice que la información financiera, que las palabras técnicas y que yo me sé todas las palabras y tú no sabes las palabras y los tecnicismos y tú no sabes los tecnicismos. No. Que busquen a la gente que está involucrada realmente en eso. ¿Sí? ¿Yo estoy involucrado realmente en eso? La verdad no. La verdad no. Yo estoy compartiendo estos conocimientos y estoy empezando a involucrarme en esta industria. ¿Sí? Mi negocio es vender información por internet. Entonces, invertir en ICOs y altcoins, en monedas alternativas, o sea, no solo Bitcoin, sino otras monedas adicionales. Bueno, listo, eso ya lo vimos. Negocios de MLM con criptomonedas. ¿Quién ha estado en un negocio de MLM? MLM normal, multinivel normal, en vender productos y vender jabones, etc. ¿Y quién está en un negocio de MLM de criptomonedas? Dos OneCoin. Esa es una moneda que va a estar en primer lugar de todas. Para muchos, no, para muchos sí, y otros se burlan, puede ser que sean millonarios, quién sabe. Veamos entonces. El network marketing o MLM es conocido por todos como una red donde invitas personas a participar de la venta de productos para generar comisiones por niveles de referidos. Una industria multimillonaria en los últimos 80 años. Realmente, ¿no? Nadie puede negar eso. Hay gente que ha ganado mucho dinero con eso. Muchas de las personas que yo conozco que tienen mucho dinero, no todos, pero muchos, algunos, tienen mucho dinero por eso. Obviamente, pues tienen mucha ocupación, mucha responsabilidad, porque tienen 10.000, 20.000 personas en sus redes y tienen que hablar, hacer conferencias, entrenar a su gente, etc. O sea, de que te vas a ir de vacaciones toda la vida, ni es cierto, ni lo quieres, ¿sí? No quieres eso. Hay gente que dice, sí, yo lo quiero, pruébenlo. Yo lo probé 2 años y es horrible. Casi me suicido, literalmente, cuando pasé 2 años sin hacer nada más que vacacionar, ¿sí? Solo ir de un lado para otro, ir a otro país y no sé qué. Un rato está bueno, pero después de eso, por eso algunos dicen ahora, eres workaholic. Sí, ¿y qué? ¿Sí? Pero ahora hay MLM de criptomonedas. Muchísimo cuidado con eso, yo creo que no se los tengo que mencionar, pero obviamente en ese tema hay muchas estafas. De todos los negocios de criptomonedas, probablemente este sea el más fácil de entrar, el MLM. Es el que no hay que explicar nada, ¿no? Sí. En el trading les explico que el exchange, que no sé qué. En la minería les explico que el POW y el PF, el Power of Proof of Work, el Proof of Stake. Les explico de las monedas preminadas, les explico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este no, nada más dame tu dinero. ¿Sí? De todos los negocios de criptomonedas, probablemente este es el más fácil de entrar y del que hay más ofertas en el público, pero también es del que más estafa hay y del que debes tener mucho cuidado con las pirámides extrañas de criptomonedas. Hablaremos de eso, dice aquí, pero no hablaremos de eso. ¿Cómo? Hay muchas cosas. Hay muchas cosas, la verdad no quiero mencionar ninguna. Multinivel de donaciones, hay. No quiero mencionar nada de eso, la verdad. Cada quien sabe, ¿no? Porque para eso es esto. Y esas son 6 maneras de hacer dinero con Bitcoins. ¿Qué les parece hasta ahora? Simple la información, ¿no? ¿Qué les parece la información hasta ahora? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Ok, súper bien. Muchísimas gracias. Quiero hacer un... Ya no se puede, ¿no? No, ¿verdad? Bueno, seguimos hasta el final, ¿les parece? Sí. ¿Sí? O si alguien quiere tomar aire, puede salir a tomar aire. Bueno, comprar y cómo hacer algunas de estas maneras, rápidamente, cómo hacer algunas de estas maneras. Número uno, comprar y vender bitcoins. Billetera de bitcoins, vas a necesitar una billetera de bitcoins. ¿Sí, ya tiene aquí billetera de bitcoins? ¿Sí? Ok, ahí usas algunas. Conseguir un proveedor y conseguir compradores. Y vas a ganar de la diferencia, ¿sí? De la diferencia entre lo que compraste y lo que vendiste. Así de sencillo, es como decía un amigo, de hecho él es el gerente de la venta de Porsche, ¿sí? Entonces él me dice, yo lo único que he
aprendido en la universidad es la regla de tres. ¿Cuál es la regla de tres? Dice, compro a dos y vendo a tres. Y es lo único que aprendí en la universidad. ¿Sí? Es, tú ganas de la diferencia de la compra y la venta. Así de sencillo. ¿Cómo? Oferta y demanda. Oferta y demanda. Compra y venta. ¿Sí? Sencillo. Minería física, minería de criptomonedas, pools de minería, minería en la nube, paquetes de inversiones de $100 al club de venta. ¿Qué es esto de minería de criptomonedas? Ya lo dijimos, no es crear criptomonedas. No me quiero meter, de hecho nosotros tenemos un curso de entrenamiento en el que hablamos más en detalle de estos temas, pero voy a describirlos a manera rápida, ¿no? Minería física, ¿qué es minería física? Todos saben, hasta tú sabes también. Minería física así es cuando tienes una maquinaria, ¿no? Un software, un hardware aquí. De hecho, tengo un amigo que tiene como 5 de estas máquinas de Estados Unidos y le pregunté, ¿tú me recomiendas también? Él las hace, ni siquiera las compra, él hace las máquinas y le digo, ¿tú me recomiendas también invertir en minería de criptomonedas y hacer mis propios, comprar mis propias máquinas? Me dice, no. ¿Por qué no? Le digo, porque son muy caras y te tardas mucho tiempo en producir la cantidad de Bitcoin. Digamos que una máquina te costó $3,000, ¿sí? Ya se calentó el agua. No, como que sabe, esa cosa. Minería física, entonces cuando compras una maquinaria que empieza a generar Bitcoin, literalmente tú tienes un hardware aquí, lo conectas y empiezas a generar Bitcoins o la moneda que este software esté preparado para crear. ¿Por qué me dice que no? Porque vas a gastar muchísimo dinero en la maquinaria y te vas a tardar entre 1 a 5 años para recuperar siquiera la inversión. ¿Sí? Otro que le llaman pools de minería y minería en la nube es literalmente pagarle a una empresa que ya tiene estas máquinas y te pueden generar dinero. ¿Problema con eso? ¿Cuál será? Demora mucho y también no sabes si están haciendo minería o no están haciendo minería. ¿Sí? Entonces, importantísimo saber si realmente están haciendo minería. Muchas gracias, claro que sí, un aplauso nuevamente, por favor. Importantísimo conocer entonces la empresa y si están haciendo minería o no están haciendo minería. Nosotros aquí tenemos este programa que llamamos Club de Bitcoins, en donde tenemos paquetes de inversión de $100, pero para serte honesto, no siempre lo tengo disponible. ¿Por qué? Porque yo solo lo ofrezco cuando sé que estoy haciendo algo adecuado. Yo no te voy a decir, mira, pon $100 ahí, si no sé si está bien o no, si no sé si existe o no existe. Entonces yo primero trato en la mayoría de situaciones de hablar con los dueños de esto para poder conocerlo. Si yo no tengo acceso a los dueños, no lo hago, ni lo recomiendo a nadie. Trading de criptomonedas es otra manera. ¿Qué necesitas? Necesitas conocimientos técnicos, necesitas exchange para poder invertir y otra manera, necesitas señales para poder invertir. Con respecto a esto, nosotros también tenemos una academia de trading en donde te envían señales y bla, bla, bla. La realidad es que no te voy a comentar mucho al respecto, pero es una manera. Tienes que aprender y aprender antes de siquiera poner un centavo ahí, ¿sí? Tienes que aprender muchísimo antes de siquiera poner un centavo ahí. El club de inversiones, mira que con un socio también manejamos algo como todas esas cuestiones que hemos comentado. Manejamos de inversión, hacemos trading, compartimos ganancias y tenemos esa propuesta que 1500 son en 2700 en 6 meses. Obviamente de nuestra parte es igual que el club de inversiones, en el sentido de que nosotros no recibimos más de $1,500 ni menos de $1,500, ¿sí? Y no recibimos más de 10 personas
durante un proceso de 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Para poder manejarlo. Para poder manejarlo. Porque si yo te digo, si tú me das $1,500, yo te doy 2,700 en 6 meses. ¿A quién le interesa? A todos, ¿no? A mí. O algunos no, porque lo que pasa es que yo di 1,500 y ya me dieron nada. ¿Por qué? Porque quiebran. Porque no pueden sostener eso. Entonces lo que nosotros hacemos es decir, tú tienes 100, no podemos trabajar contigo. Tú tienes 500, no podemos trabajar contigo. Tú tienes 1,000, no podemos trabajar contigo. Tú tienes 10,000, podemos trabajar con 1,500. ¿Sí? Llegamos a 10, no hay más. Hay 6 meses de espera para que puedas volver a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que hacemos nosotros en vez de, señores, decirte, ay, si tú invitas a otro, entonces también ganas. Precisamente por eso. ¿Sí? Y yo lo manejo realmente en sociedad con otra persona, no lo manejo yo, como les digo, en el tema de trading yo conozco cosas básicas. ¿Sí? Cosas básicas, no cosas avanzadas ni nada por el estilo. De hecho, en mi club de Bitcoins, ¿quién conoce el club de Bitcoins? ¿Alguno de ustedes? No, uno. Ah, tú estás, bueno, felicitaciones. En el club de Bitcoins este, lo que hacemos nosotros es informar y entrevistar a personas que saben. Regularmente, si tú ves, ¿cómo es tu nombre? Hugo Pérez, ok. Si tú ves, Hugo, lo que yo hago es informarte al respecto de los Bitcoins y dejo que sea la gente que sabe la que te eduque al respecto de eso. No, propiamente yo te explico todo lo que yo sé, obviamente igual que tú con mi intelecto puedo procesar información y tomar decisiones, pero yo todo lo que aprendo te lo enseño, y lo que no lo sé lo aprendemos con los expertos en criptomonedas. Algo muy importante, y aquí voy avanzando rápidamente porque si no se nos va el tiempo, las inversiones en criptomonedas podrían ser la gran oportunidad para hacer mucho dinero o no. Oportunidades para hacerse ricos ya pasaron mucho, dice. El oro en el siglo XIX hizo ricos a quienes lo aprovecharon. El petróleo en el siglo XX hizo ricos a quienes lo aprovecharon. Tecnologías como la radio y televisión hicieron ricos a quienes lo aprovecharon. El boom en el año 2000 hizo ricos a quienes lo aprovecharon. Y las criptomonedas están haciendo ricos a quienes lo están aprovechando. ¿Vas a seguir escéptico o vas a tomar ventaja? Lo que tú quieras, la verdad. Yo no te invito a que inviertas en Bitcoins. Te invito a que analices la información. Te voy a poner otro ejemplo. La fiebre del oro. ¿Quién conoce la fiebre del oro en el siglo XIX? Nadie la conoce. Información, una vez más, señores. Información fundamental para tomar decisiones, la verdad. Si te diste cuenta, temas sobre Bitcoin, ¿te hablé bastante o no te hablé bastante? ¿Quién dice que hablé mucho del tema de Bitcoins? ¿Tú dices que hablé mucho? ¿Hablé poco? ¿Quién dice que hablé poco del tema de Bitcoins? Uno, los expertos, ¿no? Tú sabes más, ya vamos a platicar. No, claro, puede ser que sí, por supuesto que sí. Entonces ya hablaremos de eso. La fiebre del oro en el siglo XIX, lo que dice es lo siguiente. Se descubrió una mina de oro en una ciudad y todo el pueblo quiso ir a sacar oro, ¿cierto? Todo el pueblo quiso ir a sacar oro. Entonces, lo que pasó fue que toda la gente fue corriendo hacia la mina. Y hubo una persona que dijo, yo no voy a invertir en oro. Yo voy a vender picos y palos en la entrada de la mina. ¿Sí? Yo voy a vender picos y palos en la entrada de la mina. ¿Y saben qué sucedió? ¿Qué? ¿Cómo? Ganó más dinero que vendió picos y palos. ¿Sí? Entonces, realmente todo esto es precisamente con ese objetivo, que tú puedas conocer. Como ves aquí, yo no te presenté ningún multinivel, ni te invité a ninguna inversión, ni te dije nada de eso, ni te dije que entraras a Bitcoins, ni que compraras Bitcoins, porque ya se va a acabar el tiempo, porque ya es la hora de aprovecharlos. Realmente te dije, es una gran industria en la cual necesitas muchísima información, que por ahí no pienses que ya lo sabes todo,
¿sí? Nunca, 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 de verdad. O sea, cuando yo te dije, por ejemplo, tú sabes más, puede ser que sí, de hecho, ¿sí? Me gustaría conocer todos los conocimientos que ustedes tienen sobre el tema de Bitcoins, porque es un tema que me llama mucho la atención. Como un adicional, yo no estoy directamente volcado en esta temática. Yo estoy volcado en mi negocio, que es la capacitación de personas y es el ejemplo mediante la disciplina, ¿sí? Si hay algo que los colegas míos de negocios en internet gustan del negocio que nosotros tenemos, es que ninguno ha sido capaz hasta el día de hoy de leer 500 libros en 500 días y transmitirlos todos los días, ¿sí? Entonces mi negocio es mostrar voluntad, mostrar fuerza, y es lo que tiene algunos de ustedes aquí hoy, ¿no? ¿Quién vino aquí por el club de la mente directamente? ¿Sí? Exactamente, exactamente. He tomado tres cursos distintos de lectura, en todos son distintos. En todos son distintos. ¿Cómo? La tecnología de los le llaman macros, ¿sí? Que son leer porciones de texto en vez de leer palabra por palabra, ¿sí? Ok, si tú le denominas técnica. Ok, en la técnica de macros, ¿sí? Y sin embargo, hay personas que leen 40 veces más rápido que yo, literalmente, ¿sí? El récord Guinness, por si no sabes, el récord Guinness lee 53,000 palabras por minuto, ¿sí? El promedio de personas en Latinoamérica, ¿cuántas leen? ¿Cuántas? 50. 50 palabras por minuto. Ese es el nivel, y discúlpenme ustedes, ese es el nivel de una persona que tiene retraso mental medio, ¿sí? Y ese es el promedio de lectura en Latinoamérica, ¿sí? Entonces aquí en el tema de Bitcoins, no estamos hablando del tema de Bitcoins, estamos hablando del tema de informarse, por favor, ¿sí? De verdad es una pena que el latino promedio lea 50 palabras por minuto. El promedio de lectura de una persona con retraso mental medio, ¿sí? No voy a decir qué significa eso, ¿sí? No voy a decir, yo también soy latino y eso es lo que estoy buscando, ¿sí? Inspirarlos a ustedes a que hagan algo diferente y nuevo con las vidas y que apoyemos a todos. Hemos escuchado la famosísima historia del cangrejo que se jala con otros, ¿no? Todos la hemos oído, ¿no? Los cangrejos japoneses y tal, yo no sé si es cierto. Pero yo no quiero ser no quiero ser el ejemplo del cangrejo que jala a las otras, ¿sí? Yo no quiero ser el ejemplo de eso, por eso hablo de la mente, ¿sí? Vamos a terminar con esto rápidamente. Los voy a invitar a mi club de Bitcoins. Dice, si usted invierte en cosas que no conoce, no es más que un apostador de juegos al azar. El secreto es invertir en negocios que tengan información correcta, lo dice Warren Buffett, el inversionista más exitoso de todos los tiempos. Sabemos que invertir en Bitcoins y otras criptomonedas es un negocio totalmente nuevo y desconocido por muchos. Es por eso que hemos creado este programa Comunidad, en donde vas a aprender todo lo necesario para invertir en Bitcoins directo de los líderes de la industria. Obtendrás información de primera mano de las personas que invierten dinero con Bitcoins. Vas a tener los expertos de la industria y vas a tener una comunidad. Yo no soy uno de los expertos de la industria. Yo me dedico a hacer programas por internet, hacer marketing digital. Sin embargo, ahí vas a tener a los expertos en esta industria y los conocimientos que vas a adquirir, cómo invertir en Bitcoins y otras criptomonedas, cómo y dónde conseguir Bitcoins, las mejores billeteras, las cuatro, en realidad son nueve maneras de ganar dinero con Bitcoins, la minería de Bitcoins, el trading con Bitcoins, el robot de trading, cómo invertir y cómo hacer efectivos tus Bitcoins y muchas otras cosas. La verdad es que en la comunidad de Bitcoins tenemos dos semanas apenas de haberla puesto y ya tenemos ahí muchas personas que están comenzando con esto. Entonces te vas a dar cuenta que en esta comunidad de Bitcoins, semana con semana, vamos agregando conocimientos e información al respecto del tema. El precio para estar en el club de Bitcoins, te lo voy a decir rápidamente, algunos cobran miles por estar en el club de Bitcoins. Otros cobran una mensualidad, es decir, $50 mensuales, $100 mensuales, etc.
Y nuestro precio es de $197 una única vez para poder ser parte del Club de Bitcoin. $197 una única vez. Si quieres conocer más al respecto de este tema, aquí yo lo que te di, como te digo, es una pequeña introducción al respecto del tema. Sin embargo, de hecho, el 20 de enero esto subió a 197 porque el precio era de $97. De hecho, tú, Hugo, lo adquiriste por 97 todavía, ¿no? Pero para ustedes, por hoy, es de $97, y así lo deciden. También ahí, en la televisión, en la computadora, vas a recibir algunos bonos, el video de cuáles son las mejores criptomonedas en el 2018. Vas a ver la entrevista al respecto del robot de inversiones en Bitcoin y cómo una persona pasó de $2,000 a $12,000 y otra persona de $7,500 a $25,000 invirtiendo en esta industria. Una entrevista con un millonario real de criptomonedas, no como algunos que dicen yo soy trader profesional y tienen 0.0001 Bitcoin, ¿no? De una persona que tiene 500 Bitcoin, de hecho me voló a verlo en, ¿dónde es? En Nueva York, para conocerlo, y obviamente 500 Bitcoin, hagan sus cuentas, ¿no? Son como, hoy en día, como 10 millones de dólares. ¿Cómo multiplicar sus Bitcoins todos los meses? Otra entrevista de la cual vamos a estar hablando. Y el bono número 5, trading al cuadrado. Entrevistamos a un experto de Estados Unidos para que nos hable de esto. Por hoy, $97 o $327 en vez de $197. ¿En qué otras cosas más has invertido? ¿En qué otras cosas has tirado tu dinero? Esto es literalmente episodio 500. Antes de terminar, chicos, quiero contarles algo muy importante, porque como ven, el Club de la Mente tiene la misión de inspirar personas de que realmente se muevan al siguiente nivel. Y yo ya había dejado de contarla, pero era clásica esta historia. Y no tiene que ver con el tema de finanzas, tiene que ver con el tema de... ¿Qué necesitas? El cargador. Ah, perfecto. Sí, porque si no aquí se vuelve show verde. Sobre todo el que está muy bonito. Aquí está. Listo, gracias. Entonces, miren, señores. La historia del lorito que gritaba libertad. ¿Han escuchado esa historia? ¿Quién la ha escuchado? Tú sí, tú eres clásica. Y tú, Leopoldo. Bien, rápido. Esto habla sobre invertir en bitcoins. Esto habla sobre hacer negocios en internet. Esto habla sobre finanzas personales. Pero esto también habla sobre nuestros sueños y sobre nuestra vida, porque eso es lo que más me mueve a mí, inspirar a los demás a hacer cosas diferentes y hacerse responsables por esas cosas que ustedes deciden, porque es muy fácil decir que son los otros. Entonces, fíjate, la historia del lorito que gritaba libertad es una historia de uno de mis mentores. Él ya falleció, yo tuve la fortuna de conocerlo múltiples ocasiones. No solo en conferencias, sino directamente en el palacio que él tenía allá en México, que se llama el Dr. Miguel Ángel Cornejo. Seguramente lo habrán conocido o escuchado de él en muchas ocasiones. Él fue mi mentor personal, literalmente, no a través de videos, sino a través de conocerlo en persona y poder darme cuenta de la persona tan increíble detrás de 100 conferencias al año. Imagínense eso. Él hacía 100 conferencias al año en durante años y años y años y años y años, y contaba esta historia. De todas las historias que él contaba, él enseñaba en base a historias. La que más me gustó fue esta, el lorito que gritaba libertad, y verdaderamente trato de recordarla siempre que puedo, y es la que quiero que se lleven ustedes, basada en lo que les dije al principio del Club de la Mente del día de hoy. Esta historia va así. Dice que habían dos amigos, un amigo que era el dueño de casa y el otro amigo que llegó a visitar a este otro amigo primero. Y llegó el amigo, tocó la puerta, entró y se sentaron en la sala. Había una jaula donde había un lorito. Este lorito gritaba libertad, 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 ¿no? Siempre que llegaba un visitante, el visitante lo miraba y el lorito gritaba libertad, 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 y seguía, ¿no?, platicando. Y el lorito nunca paró de gritar libertad, libertad, libertad. Resulta entonces que este amigo se quedó preocupado y lo observaban y decían, ¿pero por qué? ¿Por qué este lorito grita libertad, libertad, libertad? Ese lorito es muy hablador, decía el dueño de la casa. Se fueron, y cuando se fueron a la calle, el amigo se quedó muy preocupado, así que salió y regresó de vuelta a la casa. Forzó la puerta, entró
y vio al lorito en la jaula. Y cuando lo vio, ¿saben qué fue lo primero que dijo? ¿El lorito? Libertad. Libertad, 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 por supuesto. Y él estaba muy preocupado, así que fue y le abrió la puertecita de la jaula al lorito. ¿Y qué creen que hizo el lorito? ¿Qué hizo? Se puso hasta lo más profundo de la jaula y siguió gritando: ¡Libertad, libertad, libertad, libertad! ¿Sí? ¿Qué significa esto para mí? Y todos los días lo recuerdo. Tenemos nosotros sueños, deseos, metas, objetivos, inspiraciones, y gritamos mucho, ¿no? Gritamos mucho y decimos: libertad, libertad, libertad. Yo voy a ser el próximo millonario, ¿sí? Yo sí voy a hacer libertad financiera. Yo sí voy a conseguir mis objetivos. Pero solo los gritamos. Porque cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos. ¿Y dónde está la oportunidad? ¿En el club de Bitcoins? ¿Quién sabe? La oportunidad está todos los días. Esa es la lección que quiero que te lleves. Porque así vivo yo. Y así quiero que vivas tú. La oportunidad está todos los días. Tú te levantas en la mañana y así se pierden muchos sueños. Barriendo pisos, lavando platos, ¿sí? Trabajando en cosas improductivas, perdiendo tiempo, viendo televisión, perdiendo la vida. Así se pierden las vidas completas. Y después, ¿sabes qué dices? Que no tuviste oportunidad, ¿sí? Que el mundo es muy difícil y que solo era para los que nacieron ricos este mundo. Y no es así. Entonces, te inspiro a que a través de esta conversación, independientemente que sea de Bitcoin o de lo que sea, te empieces a mover todos los días. Porque así como en el episodio 500, así es cada uno de los días de tu vida. Así es cada una de las personas que ves. No sabes siquiera si es la última vez que las vas a mirar. ¿Sí? Así vivo yo, todos los días inspirado. Todos los días con la luz de moverme para poder llegar a una persona más, para poder inspirar a una persona más. Algunos se burlan, algunos critican, pero ellos no tienen la fuerza para hacer esto. 500 episodios, 500 días. Mi nombre es Gabriel Blanco. Muchísimas gracias, Perú, por ser parte de esto, por hacer historia conmigo. Si esto llega alguna vez en la vida a ser algo importante, hacer algo recordado por alguien en la historia, cada uno de ustedes va a haber sido parte de eso. Y hoy, ustedes son parte de mi corazón también. Un abrazo y muchísimas gracias.